Bom dia a todos, bom dia a todas. Nesta manhã, o nosso terceiro dia desse nosso colóquio internacional, onde nós estamos aprofundando esses ensinamentos e essa repercussão da metafísica de Francisco Soares. Nós vamos ter então o nosso tempo de trabalho. Quem vai coordenar a atividade dessa manhã é o professor Miguel, que peço que ele passe por aqui. Para aqueles que estão chegando hoje, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que tem ainda revistas para quem quiser, a publicação em papel e também online disponível. Eu tinha colocado aí no site para quem quiser ver, já estão disponíveis os vídeos no canal do YouTube IAU Comunica de todos os conferencistas que obviamente cederam os direitos autorais, né? Então vocês podem entrar, podem socializar para quem quiser, né? A versão que está é a versão da tradução. Tá? Então, para quem quiser o original, só aqueles que, porque falaram em inglês em algum momento que era a tradução francesa, não vão ter, mas se não, é tudo em português. Tá? Então, passo a palavra para o professor Miguel, que vai apresentar o nosso conferencista desta manhã. Bom dia a todos. O professor Daniel Schwartz nasceu em Montevidéu, no Uruguai, estudou licenciatura na Universidade Hebraica de Jerusalém, onde fez também o seu mestrado em ciência política, e o doutorado na Universidade de Oxford, onde foi orientado pelo professor John Finnis, né? Vive em Israel e investiga na Universidade Hebraica de Jerusalém. A sua tese: Concord, Friendship and Justice According to Thomas Aquinas. Com a palavra, professor. Muito obrigado a todos. Vou falar em espanhol lentamente, espero que me possam entender. Quisiera, primeiro que nada, agradecer a los organizadores de este evento tan valioso y sobre todo a Alfredo, profesor Alfredo Culetón, que me invitó a participar y me trajo de tan lejos, desde la otra punta del mundo. Y bueno, vamos a comenzar entonces con lo que tengo preparado. Yo lo tengo escrito en inglés, o sea que en realidad voy a un poco improvisar y ir contándoles la idea en español, pero no voy a leer el texto porque está en inglés. Entonces, la pregunta que me interesa conversar con ustedes y contarles un poco acerca de la problemática es la justicia del castigo. Cuando nosotros hablamos de la justicia del castigo, esta pregunta puede ser tomada en diversos sentidos. El sentido natural es pensar, bueno, ¿qué es un castigo justo? ¿Qué tiene, qué condiciones o qué atributos tiene que tener un castigo para que lo consideremos justo? Pero hay una acepción o un significado distinto de la pregunta, que es, ¿en qué medida tiene uno a veces una obligación de castigar, el gobernante? Si acaso el gobernante tiene una obligación de justicia de castigar, ¿sí? ¿En qué caso sería injusto no castigar? Y en el transcurso de los significados de la pregunta de que concierne la justicia del castigo, estos dos modos de entender la pregunta van a tener un rol importante. ¿De qué obras voy a hablar? Voy a hablar de fundamentalmente de dos obras en las que Francisco Suárez discute lo que se llama la justicia vindicativa. Y luego me voy a extender acerca de qué significa la justicia vindicativa y qué significa vindicatio. Estos dos trabajos pertenecen a dos periodos muy distintos de Suárez. El primer trabajo es una clase que Suárez da en el Colegio Romano en Roma en 1584. El segundo trabajo es un opúsculo que se llama De Justitia Dei, La Justicia de Dios, publicado en 1599. O sea, tenemos un trabajo del joven Suárez y un trabajo de Suárez más maduro. Y hay algunas diferencias, no solo de extensión, sino también de contenido, entre estos dos trabajos que discuten la locación de la justicia vindicativa dentro del panorama más amplio de la justicia. Ahora bien, ustedes podrán preguntarse, bueno, la justicia de Dios, Dios es justo, los castigos de Dios son justos,
qué relevancia puede tener esto en la esfera humana. Y nosotros vamos a ver que Suárez, en realidad, cuando habla de la justicia divina y de los castigos de Dios, va a hacer muchas alusiones e ilustraciones y proveer ejemplos tomados de la esfera humana, de la esfera política. ¿Por qué? Porque la esfera política es aquella en que es más accesible a nuestras intuiciones y podemos derivar de el modo en que nosotros reaccionamos ante los castigos en la esfera humana. De eso podemos derivar algunas conclusiones también acerca, metodológicamente, acerca de la justicia de Dios. De modo que la discusión de Suárez, si bien tiene un propósito fundamental teológico, metodológicamente esclarece algunas cosas respecto a lo que piensa del castigo en la esfera política. Y por otra parte, Suárez también insiste a veces que para tener una adecuada concepción de la justicia y de la justicia vindicativa, hay que pensarla también de modo abstracto, abstraerla de la justicia humana o la justicia en Dios, y tratar de pensar la justicia como una idea y luego ver cómo se aplica o cómo se recibe una instanciación en diversas esferas. O sea, que se puede pensar la justicia en sí misma, sin necesariamente verla en un contexto determinado. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Si voy muy rápido, díganmelo. ¿Cuál es el marco referencial de Suárez? Bueno, Suárez, como todo buen escolástico tardío, si se cuestiona una pregunta acerca de la justicia, el marco referencial va a ser Aristóteles. Va a ser el libro quinto de la Ética de Aristóteles, donde Aristóteles establece las categorías fundamentales o los tipos fundamentales de justicia. Dentro de ese marco se va a dar esta discusión. Entonces Aristóteles, para refrescar la memoria de algunos y a riesgo de que aburra a otros, Aristóteles distingue, cuando habla de la justicia, distingue de dos tipos fundamentales: la justicia particular y la justicia general. Dentro de la particular tenemos la justicia conmutativa o correctiva y la justicia distributiva. Ahora voy a explicar. Y la justicia general concierne un solo tipo de justicia, que es la justicia que él llama, o que en latín se llama, legal. Ahora bien, la justicia conmutativa o correctiva, ¿qué involucra? Involucra establecer justicia en las transacciones voluntarias o involuntarias entre los particulares. La justicia distributiva, como su nombre lo indica, es la justicia que busca asegurar una cierta igualdad de proporción en la distribución de cosas. Esas cosas, en general, en el modelo aristotélico de la justicia distributiva, son premios, honores y méritos. Entonces tenemos las dos justicias particulares, y la justicia legal. Es un poco confuso el término, porque nosotros tendemos a pensar que se debe tratar tal vez de simplemente de obedecer a la ley. El hombre justo legalmente es el hombre que obedece a la ley. Sin embargo, en el modo en que era concebido, la justicia legal es una virtud más extensa, que tiene que ver con las obligaciones que tiene un ciudadano respecto a la comunidad. Esas obligaciones van más allá simplemente de obedecer la ley. Puede ser la obligación de participar en la guerra y exponer tu vida a peligro o en situaciones de emergencia nacional, o sea, que excede la mera obediencia legal. Entonces, la pregunta que Suárez y otros discuten es, ¿dónde ubicamos ahí a la justicia de los castigos, a la justicia vindicativa? ¿Es conmutativa, es distributiva, es legal? Y vamos a ver cómo Suárez va descartando las opciones hasta que el marco aristotélico se vuelve un poco, se vuelve incapaz de ofrecer un lugar, una locación, un sitio para la justicia de los castigos, y vamos a ver por qué. Antes de pasar al próximo punto, quisiera, porque creo que ayuda un poco a visualizar, podríamos describir la relación entre estas justicias como un triángulo. Perdón,
donde aquí están los particulares y aquí está la comunidad. Entonces, la justicia conmutativa tiene que ver con los vínculos entre particulares. La justicia distributiva es la justicia de la comunidad hacia los particulares. Esta es la distributiva, ¿no? La flecha va para abajo. Esta es la conmutativa. Y la justicia legal tiene que ver con los vínculos entre los ciudadanos y la comunidad. Entonces, esta sería la legal, ¿no? Esto como que creo que ordena un poco, nos ayuda a visualizar la relación entre estas tres justicias. En paralelo al sistema aristotélico, como vamos a ver más adelante, Suárez toma algunas cosas de Scotus, de Juan, del teólogo franciscano Juan Duns Scotus. Fundamentalmente, toma algo de la discusión de Scotus acerca de la justicia divina. Scotus distingue dos justicias en Dios. Existe una justicia en Dios que es una especie de emanación de su rectitud, ¿no? Como Dios es recto y sus actos exhiben o manifiestan la rectitud divina, entonces Dios es justo de ese modo, como una expresión de la voluntad, del atributo de la voluntad divina, que es la rectitud, dice Scotus. Pero hay otra justicia divina que es secundaria, que es como la justicia pensada desde el punto de vista de las criaturas. Y dice Scotus que Dios, si bien no lo hace como una consecuencia inevitable de su voluntad, tiene una inclinación a venir en ayuda a las criaturas y a, en la medida que las criaturas tienen necesidades o exigencias, Dios, como un buen artesano, va a suministrar o ayudar a las criaturas para que reciban lo que esas criaturas exigen. Es un poco abstracto, pero luego vamos a ver cómo esta idea, que en realidad Don Scotus la elabora en base a Anselmo de Canterbury, va a tener cierto lugar en la exposición de Suárez. Suárez va, en cierto momento, cuando piensa que el modelo aristotélico está agotado, no ofrece soluciones, va a acudir a esta idea tomada de Juan Don Scotus. Dije al principio que iba a decir algunas palabras acerca de la justicia vindicativa, ¿no? Entonces, vindicativa. Vindicativa viene de vindicatio, que es el término latín. Vindicatio tiene una gama de significados, y por eso cuando hablamos de la justicia vindicativa nos parece una cosa un poco extraña. Si habláramos de justicia punitiva, estaríamos en una situación un poco de mayor claridad. El término vindicatio abarca en la literatura legal y no legal romana desde la revancha personal. O sea, si alguien me pega, pues le pego yo, y eso es un acto de vindicatio, de revancha, de resarcirme. Pero también es ir ante el juez y denunciar la violación de mis derechos. Y también es exigir que las cortes castiguen al culpable de una infracción de mis derechos. O sea, que abarca tanto acciones privadas de vindicatio como acciones públicas o acciones mediadas por el sistema judicial. Y por eso, cuando hablamos de la justicia vindicativa, tenemos que ver cuáles de todas esas acciones que pueden entrar dentro de la noción vaga y amplia de vindicatio son las que realmente son justas. Por ejemplo, si es un acto de justicia pegarle al que me pega sin recurrir a los tribunales. Bueno, entonces pasamos ahora a Suárez. Y la primera pregunta que Suárez se cuestiona es si la justicia vindicativa es parte integral de la justicia. ¿Cuál es el estatus de la justicia vindicativa? ¿Es como la conmutativa, la distributiva, la legal, que son partes inherentes y perfectamente componentes perfectos de la justicia? ¿O es tal vez la justicia vindicativa algo que tiene cierta relación con la justicia, pero es una justicia imperfecta? Esa es la tesis de Santo Tomás. Y Suárez va a atacar a Santo Tomás y a su comentador más importante en el momento, que era el cardenal Cayetano, pues piensa que hay una confusión bastante importante en Santo Tomás. Santo Tomás dice, bueno, la vindicatio puede tener lugar a nivel en la persona pública y en la persona privada.
Y siguiendo las huellas de Cicerón, Santo Tomás piensa que si, si yo de modo privado utilizo la violencia para resarcirme de un daño que fue provocado por una persona, ese acto de vindicatio tiene cierto valor moral, piensa Santo Tomás y piensa Cayetano y piensa Cicerón. Ese acto no es un acto puramente de justicia, pero tiene una relación con la justicia y Santo Tomás lo llama, es una parte potencial de la justicia. ¿Qué quiere decir una parte potencial? Es como otros actos, pensemos en la gratitud, en la observancia, en, para ellos también la religión. Todas estas, no actos, sino virtudes o hábitos, son, tienen cierta conexión con la justicia, pero no son justicia completa porque las obligaciones, la obligación de gratitud, por ejemplo, es una obligación que ellos designaban como una obligación de honestidad. Si una persona es una persona decente y honesta y te regalan un regalo, te hacen un favor, pues tú vas a hacer un favor. Pero eso no es estrictamente una obligación de justicia porque no hay un débito legal en la nomenclatura o en el vocabulario del momento. Entonces, para Santo Tomás y para Cayetano, la razón por la cual la justicia vindicativa no es completamente justicia es porque incluye estos actos privados de vindicatio, y estos actos privados de vindicatio no son enteramente justos, no son justicia de modo completo, porque suponen una obligación que tiene que ver con una obligación de honestidad o de decencia, pero no un débito, un deber estrictamente de justicia. ¿Qué dice Suárez respecto a esto? Suárez va a negar que haya un valor moral en la vindicatio privada, en el acto privado de si Miguel me ataca salvajemente y yo al otro día destruyo su auto. Suárez piensa que ese acto carece de valor moral. Primero que nada, carece de valor moral en tanto como acto justo, porque en realidad el acto justo siempre tiene que ser un acto en que yo hago algo para otro. No hago algo para mí. No es un acto hacia mí mismo, sino es un acto hacia el otro. Cuando yo actúo por vindicatio privada, ¿no?, buscando resarcirme, recuperar algo que me ha sido tomado, autosatisfacerme, eso es un acto que el referente principal soy yo mismo. Lo hago para mí, no lo hago para él. Si te destruyo el auto, no lo hago porque pienso que es bueno para ti. Entonces, en ese sentido, ese acto no es un acto, no puede ser un acto de justicia, no puede tener ninguna relación con la justicia. En realidad, dice Suárez, esos actos, la motivación principal, y aquí vuelve Suárez a aludir o a evocar el vocabulario escotista, dice esos actos reflejan una motivación que es affectio commodi, o affectio commodi propi, o sea, es lo hago porque es bueno para mí, pero la motivación no es una motivación psicológicamente que tiene que ver con la justicia. ¿Podrá el acto de la vindicación privada podrá ser justo solo en un sentido negativo, en que, por ejemplo, no excede la proporcionalidad? Entonces, si tú me pegas y luego yo no sé qué te hago alguna cosa, te pincho una rueda del auto, no sé, y ese acto no es excesivo, entonces podrá ser justo, pero solo en un sentido negativo, de que no es desproporcionado al mal que tú me has hecho. Pero el impulso elicitivo de ese acto privado no es un impulso de justicia. Agrega Suárez que en realidad él piensa que no solo esos actos no son actos necesariamente de justicia, sino solamente negativamente de justicia, en tanto que pueden ser no excesivos los actos de vindicatio privata, sino que él dice amar, querer que al que te hizo mal, sufra mal, querer infligir un mal como mal, no como una medida correctiva, sino como mal, eso es algo que no es, dice Suárez, no se puede amar honestamente, nadie puede amar el mal honestamente, o sea, no puede haber un valor moral o algo positivo en el que alguien quiera el mal para otro. En ese sentido, Suárez es bastante distante de una visión retributivista que diría que hay algo intrínsecamente bueno en el hecho de que al que hace mal le pase algo malo. Él dice, no, tú no puedes, el querer el mal por el mal no es algo que alguien que es decente puede, eh,
puede creerlo. En alguna ocasión, la vindicación privada puede ser justa, pero son casos aislados. Por ejemplo, si Alfredo, ¿no? Perdona que te utilice con ejemplo, embarra mi nombre o dice cosas acerca de mí que son mentiras y calumnias, y eso afecta la posición de mi familia y de mis amigos, entonces quizás el acto de vindicación de que yo me resarzo, no lo hago por mí, lo hago por mi familia, entonces ese acto podría ser justo, porque ahí sí yo estaría actuando no en función de mi propio bien, sino en función del bien de otros. Pero esos son casos extrínsecos o aislados o accidentales. En términos generales, la vindicatio privada no es un acto de justicia. Ahora bien, ¿cómo para Santo Tomás y para Cayetano la razón de que la justicia vindicativa no es una parte integral de la justicia es que incluye dentro de sí la vindicatio privada? Y Suárez ahora dice, pero la vindicatio privada no es justicia, ¿no? Entonces el elemento diferenciador desaparece y solo nos queda la justicia vindicativa ejercida por la persona pública. Y la justicia vindicativa ejercida por la persona pública, para Suárez, eso es justicia de modo total y eso va a ser una parte integral de la justicia, ¿no? Entonces, sí cabe entonces la conclusión de Suárez en este pequeño intercambio contra Santo Tomás, es decir, cuando yo hablo de justicia vindicativa, solo hablo de justicia vindicativa de verdad. Esa justicia vindicativa de verdad es la justicia vindicativa ejercida por la persona pública. Y esa sí que es parte integral de la justicia. No es como la gratitud, no es como la religión, no es como la observancia, no es como la piedad. Es una parte integral de la justicia. Entonces, si es una parte integral de la justicia, bueno, ¿dónde la ponemos? ¿En nuestro pequeño triángulo? ¿Dónde la ponemos aquí? ¿Es acaso parte de la justicia conmutativa? Esa es la primera opción. Muchos teólogos habían defendido, no tengo la lista aquí de filósofos medievales, pero una posición bastante usual, decir que los castigos y las penas son parte de la justicia conmutativa, ¿no? Si alguien me causa daño, el recuperar el honor mediante una pena y satisfacerme, eso sería un acto de justicia conmutativa. Ahora, Suárez no va a decir eso. Suárez va a rechazar la visión de que los castigos forman parte de la justicia vindicativa. Para explicarles por qué, tengo que contarles un poquito acerca de el debate o la controversia entre Vázquez, entre Francisco Suárez y su archirrival como Batman y Joker o Superman y Lex Luthor, pero no les voy a decir cuál es Superman y cuál es Lex Luthor, Gabriel Vázquez. Porque toda esta controversia, en realidad, o toda esta discusión por parte de Francisco Suárez, forma parte de este ping-pong entre Vázquez y Suárez. Esto arranca en 1593 con un libro de Vázquez que se llama The Culto Adoratione, que Suárez critica. Luego Suárez en 1598 en Coimbra da una reelección. El tema de la reelección es la libertad divina. Eso sucede el 12 de marzo de 1598 a la hora octava, que no sé qué hora era la hora octava, y porque tenemos el handout, tenemos la lista de puntos de Suárez, y el mismo año Vázquez publica su comentario de la primera parte de la Suma Teológica y sale en contra de Vázquez, sale en contra de Suárez. ¿Qué dice Vázquez? Dice, no hay justicia entre Dios y las criaturas, o entre Dios y los seres humanos. ¿Por qué? Porque la justicia y la justicia conmutativa, ¿de qué se trata? De establecer una igualdad, ¿no? O sea, la justicia conmutativa trata de que si yo vendo una vaca, yo reciba un precio que es igual al valor de la vaca. Todas las justicias tienen que ver con establecer en el modelo aristotélico cierto tipo de igualdad. Pero, dice Vázquez, no es posible ninguna igualdad entre el hombre y Dios. No es posible que el mérito que Dios otorga por mis actos, aunque sean actos buenos y encomiables, tenga ninguna relación con el valor de mis actos, porque el valor de mis actos es ínfimo comparado con el valor del mérito y de la gracia divina.
De modo que como no hay igualdad entre el hombre y Dios, no es posible la justicia conmutativa y no debemos decir que Dios es justo en su trato respecto a las criaturas. Suárez intenta escapar de este desafío. El modo de Suárez de escapar de este desafío es concebir la justicia de un modo completamente distinto y completamente no aristotélico. Y poner el tema de la igualdad en los tratos como el elemento fundamental de la justicia como una cosa secundaria. Para Suárez, la justicia en realidad no tiene que ver tanto con la igualdad. La justicia tiene que ver con los derechos. Suárez va a redefinir la justicia conmutativa. Y va a decir, la justicia conmutativa se obtiene o sus condiciones son satisfechas cuando yo cumplo con los derechos del otro. Y sobre todo, específicamente con los derechos de dominio. Cuando yo vendo una vaca, perdón que hable mucho de vacas, pero ayer fui a comer a una churrasquería, entonces todavía estoy bajo el influjo bovino. Cuando yo vendo una vaca, y se me pagan tantos reales por la vaca, entonces la otra persona, la que vendió la vaca, tiene un derecho de dominio sobre el animal, y al darle yo el animal estoy respetando sus derechos y sus derechos propietarios o derechos de dominio. Entonces Vázquez va a decir, la justicia conmutativa tiene que ver con derechos y no con igualdad. Igualdad tiene un lugar secundario, porque podemos decir que cuando yo cumplo o respeto tus derechos y tú los míos, estamos en condiciones de igualdad. Pero no es una igualdad entre las cantidades intercambiadas o entre el valor de las cosas intercambiadas. Es otro tipo de igualdad. Entonces, de ese modo, Suárez piensa que va a ser posible hablar de una justicia conmutativa entre Dios y las criaturas. Porque si Dios es capaz, si es posible hablar de que tenemos derechos, que podemos exigirle cosas a Dios porque tenemos un derecho a que Dios nos dé ciertas cosas. Entonces, aunque seamos desiguales y haya un abismo total entre nosotros y Dios, aún podemos decir que si Dios respeta mis derechos, Dios está actuando de modo justo. Y justo dentro del ámbito de la justicia conmutativa. Esa es la estrategia de Suárez, pero luego tiene un problema. ¿Cómo podemos hablar de que yo tenga un derecho que pueda exigirle a Dios que lo cumpla? ¿Cómo aparecen esos derechos? Obviamente, en un estado original, Dios no nos debe nada. Dios no nos tiene que dar nada. Por razón de justicia, no nos debe nada. Nosotros no tenemos ningún derecho, no podemos exigir nada a Dios. Pero Dios, dice Suárez, puede prometer cosas. Y esas promesas libres hechas por Dios no comprometen ni la libertad ni la omnipotencia divina, porque Dios libremente puede decir, te prometo que si tú haces tales y tales cosas, tú vas a recibir la beatitud. Esa es una promesa libremente otorgada por Dios. En el momento en que Dios, mediante una promesa, un pacto o un contrato con los seres humanos, que es libremente emitido, se compromete a algo, entonces surge en las criaturas un derecho. Y entonces, como la justicia conmutativa de Suárez tiene que ver con los derechos y no con la igualdad, podemos hablar de que Dios es justo en la medida en que respeta y cumple con estos pactos, y obviamente Dios lo va a hacer. O sea que esta es una concepción de la justicia conmutativa muy distinta de la de Aristóteles, que es también la de Vázquez. Muy bien, ahora no voy a hablar mucho de la justicia distributiva, pero la idea es la misma. La justicia distributiva, según Suárez, también podemos hablar que Dios es justo de modo distributivo solo en la medida de que existe una promesa o un contrato. Si yo no te prometo, si yo no soy Dios, si Dios no promete nada, uno no tiene ningún derecho. ¿Verdad? Suárez en algún momento da el ejemplo de alguien que trabaja en tu viña, ¿sí? ¿Se dice viña en portugués? Pero tú no le prometiste ningún trabajo, tú no le pediste que hagas nada, y el hombre trabaja en tu viña todo el día y luego te exige que le pagues, y dice, bueno, pero yo no te contraté, yo no te debo nada.
¿verdad? Entonces, tanto la justicia conmutativa como la distributiva requieren el evento de la promesa. ¿Cómo se aplica esto a la justicia vindicativa? ¿Podemos decir que la justicia vindicativa tiene que ver con derechos y podemos incluirla, ya sea en la justicia conmutativa o en la distributiva? Aquí se genera el primer problema para Suárez. Porque Suárez piensa que, en contrario a lo que pensaba Hegel, que uno no tiene ningún derecho a ser castigado, que es incoherente hablar de que el criminal tiene como derecho ser castigado. Hegel pensaba que un modo de respetar al criminal era castigándolo porque estaba satisfaciendo su derecho. No sé por qué Hegel piensa eso, pero Suárez piensa que es inconcebible hablar de un derecho a ser castigado. ¿Por qué? Porque él piensa primero que si nosotros miramos las escrituras, las evidencias que podemos tomar de la Biblia, no vamos a encontrar una promesa del castigo. Dios nunca promete que si haces tal cosa o tal otra vas a ser castigado. Esas aseveraciones divinas de que si haces tal cosa o tal otra vas a ser castigado no son promesas, son, Suárez las llama conminaciones. Conminaciones son advertencias, son amenazas. O son simplemente aseveraciones. Si haces esto, va a pasar lo otro. Pero no son promesas. ¿Y por qué no son promesas? Porque Suárez piensa que una promesa tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición es que tiene que ser libremente aceptada por el receptor de la promesa. O sea, si tú me prometes que me vas a regalar un auto, yo tengo que decir, bueno, acepto. La promesa es una especie de semicontrato, ¿no? Entonces, podemos discutir si Suárez tiene razón en pensar eso, ¿no? Que la promesa, para que sea capaz de generar obligaciones, debe ser una promesa que es aceptada y consentida por el receptor de la promesa. Podemos discutirlo. Pero claramente, dice Suárez, nadie en su sano juicio va de libre voluntad a decir, bueno, quiero que si hago tal cosa tú me castigues. Eso también lo podemos discutir. Pero Suárez piensa que es irracional consentir libremente a ser castigado, incluso si se trata de un consentimiento condicional. Eso, entonces, no tiene uno no tiene derecho a ser castigado porque Dios te puede advertir que vas a ser castigado, pero aseveraciones de Dios respecto al castigo no pueden ser realmente interpretadas como promesas generadoras de obligaciones. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento propio y porque Suárez también dice que las promesas tienen que ser algo bueno, de algo que uno quiere, ¿no? Que la promesa de algo que es malo para uno, o algo, digamos, el decirte, si yo le digo a mi hijo, si tú no ordenas el cuarto, entonces no tienes televisión, eso no puede ser interpretado como una promesa porque no tener televisión para mi hijo es algo malo. De modo que si nosotros pensamos a la justicia conmutativa y a la distributiva como justicias que tienen que ver con los derechos y a la vez pensamos que los derechos son generados por promesas, contratos y pactos y también pensamos que los castigos no pueden ser cosas que son prometidas, entonces, evidentemente, no vamos a poder decir que la justicia vindicativa pertenece ni a la conmutativa ni a la distributiva. Tenemos que, no sé dónde dejé la caneta, ¿se llama caneta? ¿Canela? ¿Caneta? Bueno, entonces, esto no y esto no. Suárez tiene que buscar otro candidato, otro lugar donde posicionar a la justicia vindicativa. ¿Cómo ando de tiempo, Miguel? ¿Bien? Ok. Perfecto. Entonces, nos queda la justicia legal. Y podríamos decir que, efectivamente, cuando el gobernador castiga o cuando el soberano castiga, ese es un acto de justicia legal. Ahora bien, y Suárez en muchos lugares nos dice, sí, la justicia vindicativa es un acto de justicia legal ejercido por el juez o por el gobernador. Pero nosotros podemos de verdad pensar al castigo como justicia legal. Aquí hay dos problemas centrales. El primer problema, como dijimos, la justicia legal es la justicia del inferior al superior. ¿Sí? Es la justicia del ciudadano respecto a la comunidad. Y Dios no tiene superior.
¿no? Dios no puede ser inferior a nadie, de modo que Dios no puede ejercer la justicia legal. No podemos atribuirle a Dios justicia legal porque Dios no es un ciudadano de ninguna comunidad. También porque Dios no puede tener, ningún deber en la ausencia de promesas. También como dijimos antes, y no es evidente que Dios haya prometido nada a la comunidad. Quisiera afinar un poco esto. La versión estricta, la versión mejor definida de qué es justicia legal, de acuerdo a Suárez, va a intentar identificar cuál es el derecho que nosotros servimos cuando ejercemos la justicia legal. Para Suárez, toda la idea de la justicia tiene que ver con derechos. Si la justicia comunitativa tiene que ver con derechos de dominio, si la justicia distributiva tiene que ver con el derecho ad rem, que es otro tipo de derecho del cual no voy a hablar, ¿cuál es el derecho que es protegido por la justicia legal? Suárez dice, ese es el derecho, es un derecho altius, es un derecho superior, es el derecho que la comunidad tiene sobre los bienes de los ciudadanos, sobre no solo sobre los bienes materiales, también sobre las personas, las acciones y la vida de los ciudadanos. ¿Cómo se expresa este derecho? En situaciones de emergencia, por ejemplo, el rey puede expropiar mi auto o mi caballo, o puede obligarme a hacer tal o cual cosa, o a ir a la guerra. Y ese no es un acto, el rey o el soberano no está robando, no me está violando mis derechos. Los derechos particulares son derechos condicionales, son derechos de un orden inferior. Esos derechos son eliminados o sobrepasados en situaciones especiales en que la República tiene que utilizar los recursos que están en la custodia de los privados para situaciones de necesidad nacional. Entonces la comunidad, para Suárez, tiene ese derecho de un orden superior que es extraordinario. No todo el tiempo la comunidad va a expropiar mi casa, mi auto, mi caballo o mi persona, pero hay situaciones en las que puede hacerlo. Entonces, si estamos hablando de eso como justicia legal, es muy difícil ver cómo podría ser el castigo una acción de justicia legal, cuando la acción de justicia legal es la acción del ciudadano. Por ejemplo, la acción de justicia legal estrictamente entendida es cuando en una situación de emergencia yo doy mi caballo o mis posesiones o mi auto o lo que sea a la comunidad, porque entiendo que la comunidad tiene derecho a reclamarme esos bienes para perseguir el bien común. ¿De acuerdo? La justicia legal es una justicia que reside en el inferior, en el ciudadano. Dios no puede ser visto como alguien que tiene una obligación respecto a una comunidad. Entonces, cuando Francisco Suárez dice la justicia vindicativa pertenece a la justicia legal, no está hablando de la justicia legal estrictamente entendida. Está hablando de una justicia legal en un sentido más laxo. O sea que podemos distinguir que la justicia legal en realidad tiene dos formas. La forma estricta, que tiene que ver con un jus altius que tiene la comunidad. Y esta no puede ser la casa o la locación del castigo, ciertamente no del castigo divino, y una justicia legal entendida de modo laxo. Y esta eventualmente va a ser la fórmula de Suárez. Y va a decir, bueno, ¿qué es la justicia legal entendida de un modo laxo? Él la llama también justicia providencial o justicia gubernativa. Es la justicia mediante la cual el gobernador, el rector, que puede ser Dios o puede ser un ser humano, promueve el bien común respetando ciertas proporciones, dando a los seres humanos en medida proporcional a sus actos, pero tendiendo al bien común. Es una definición un poco vaga, un poco amplia, y en realidad en algún momento Suárez dice esto no es justicia de verdad, esto es justicia metafórica, o lo llamo justicia, pero no es lo más cerca que podemos hablar de justicia
en Dios, pero no es estrictamente justicia. ¿Por qué no es estrictamente justicia? Porque no concierne un derecho. La justicia legal, entendida de modo laxo, no concierne la protección de un derecho, concierne la sabiduría de providencia de un rector que promueve el bien común y al hacerlo va a respetar ciertas proporciones, o sea, no va a castigar de modo excesivo, no va a dar premios a aquellos que no les corresponde, pero todo es como una emanación de sabiduría y no estrictamente de justicia. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que Suárez, todo el esfuerzo de Suárez está ordenado o dirigido a tratar contra Vázquez de poder afirmar que Dios es justo y que Dios es justo en sus castigos. Y hay que recordar que cuando nosotros pensamos en la justicia divina, los castigos parecen ser el ejemplo paradigmático de justicia divina, ¿no? ¿Verdad? Dios dice, mi vindicta, la vindicta es mía, yo castigo. Entonces, si tú dices Dios es justo y luego no puedes explicar de qué modo Dios es justo en la administración de los castigos, y terminas diciendo que Dios es justo en la administración de los castigos porque los castigos son buenos para el bien común, y de un punto de vista gubernativo o providencial, sin los castigos la cosa va a ir mal, pero que los castigos no tienen que ver con ningún derecho, ni el derecho del castigado, ni ningún otro derecho, entonces en realidad terminas diciendo que Dios es justo, pero no logras explicar cómo los castigos divinos son justos, y los castigos divinos tendrían que ser la manifestación más clara de la justicia divina. O sea que Dios termina con un problema. Ahora, Suárez examina en algún momento una posibilidad de decir, bueno, hay un contrato, hay una promesa de los castigos. No es una promesa al castigado, es una promesa a los otros, a los justos. Yo les digo, no se preocupen, si Alfredo roba, lo voy a castigar. Está bien, uno puede decir que la justicia vindicativa es una justicia auténtica porque involucra un contrato, pero no con el castigado, sino con los otros. Para Suárez, esa es una razón extrínseca y secundaria que no va a la esencia del problema. La esencia del problema es si en la ausencia de contratos con aquellos que respetan la ley, tengo aún así una obligación de castigar al que transgrede la ley. Y Suárez no puede decir que tengo una obligación, que Dios tiene una obligación de justicia, o que el rector de los asuntos humanos, el gobernador, tiene una obligación de justicia de castigar. Podrá tenerla, pero no es necesario que la tenga. O sea, podrá tenerla si hace un contrato con los justos que dicen, bueno, les aseguro que no solo porque soy bueno y porque quiero que las cosas vayan bien voy a castigar, sino que hago un contrato con ustedes de que a los malos serán castigados. ¿Qué pasa con la esfera humana? ¿Acaso podríamos por lo menos decir que si bien la justicia divina o el castigo divino no puede ser justicia legal estricta, podemos decir que los castigos humanos sí pueden caber dentro de esta categoría? Nuevamente parece que la respuesta es no, que Suárez ni siquiera puede decirnos que en la esfera humana hay una obligación de justicia de castigar. ¿Por qué? Nuevamente porque la justicia legal tiene que ver con las relaciones que tiene el ciudadano respecto a la comunidad, y no las relaciones que tiene la comunidad o el que la representa, el soberano, frente a los ciudadanos. De modo que parecería que no solo la justicia divina en lo que refiere a los castigos termina siendo relegada a esta categoría imprecisa, sino también los castigos humanos. Algunos intérpretes de Suárez trataron de intentar encontrar una solución. Entonces, podemos encontrar algunas discusiones respecto a esto en un teólogo jesuita portugués que se llama Fernando Rebelo, y también en un jesuita napolitano que se llama Girolamo Fasolo.
Girolamo Fasolo, me voy a referir a él, no es una figura conocida. Trata de ver dentro del marco de la discusión de Suárez y como alguien que intenta ayudar a Suárez a sobreponerse a los desafíos de Revuelo, de ver si de algún modo podemos pensar de todos modos que los castigos humanos pertenecen a este tipo de justicia legal, justicia de verdad. Justicia de verdad. El problema de estricto y laxo no es un problema terminológico, no es un problema, digamos, de precisión. Es un problema que la justicia legal laxa casi no es justicia. Nosotros queremos decir que los castigos son justos de verdad y no metafóricamente. ¿Qué es lo que dice este teólogo jesuita Girolamo Fasolo? Dice, no, pero mire, el jefe de una comunidad, el rector de una comunidad, el gobernador, es parte de la comunidad, es cabeza de la comunidad, pero la cabeza es una parte del cuerpo, la cabeza no es algo ajeno al cuerpo. La cabeza es una parte del cuerpo, entonces, y el cuerpo es superior a la cabeza, o sea, la cabeza, aunque sea cabeza, obviamente es mejor ser cabeza que ser mano o que ser uña, si vamos a este tipo de analogías, analogías corpóreas, que eran muy usuales, ¿no? Pero de todos modos, aunque la cabeza sea superior a las demás partes del cuerpo, no deja de ser una parte del cuerpo. Luego, ¿qué se desprende de esto? De acuerdo a Fasolo, que también la justicia legal se aplica al gobernador, que el gobernador o rector tiene obligaciones de justicia legal, que es inferior a la comunidad, porque es parte de la comunidad. Y que, del mismo modo que los ciudadanos corrientes tienen obligación de respetar al jus altius, y si hay una situación de guerra se me debe requisar o expropiar mi vehículo para utilizarlo en la guerra y yo tengo que decir que sí, que no hay problema, o quizás tengo que voluntariamente entregarlo, lo mismo sucede con el gobernador humano. Él también tiene obligación de respetar este derecho específico que tiene la comunidad sobre las propiedades de los ciudadanos. ¿Cómo se aplica esto al castigo? Según se desprendería de la tesis de Girolamo Fasolo, la actividad de castigar sería una actividad que el gobernador humano debe a la comunidad. O sea, cuando hablamos anteriormente dijimos que este derecho específico que tiene la comunidad sobre las propiedades de los individuos, Suárez dijo, no solo sobre las propiedades, sobre las acciones, sobre las personas, sobre las vidas de los ciudadanos. Luego la actividad del castigar por parte del gobernador humano sería una actividad que nosotros le podemos exigir, la comunidad le puede exigir, y si no lo hace podemos forzarlo a castigar, porque ese es el modo en que nosotros de alguna manera expropiamos sus acciones para el bien de la comunidad. Del mismo modo que en una situación de emergencia, no sé exactamente cómo funciona esto legalmente, pero me imagino que hay varios países en que yo te puedo, si hay un terremoto, por ejemplo, en México, y yo puedo exigirle a alguien que ayude en los esfuerzos de rescate, y esa exigencia puede ser una exigencia que es legalmente enforceable, no sé cómo se dice enforceable, exigible. O sea, puedo decirle, tú lo vas a hacer y puedo apuntarle con un arma y tú me vas a ayudar ahora a rescatar. Y ahí estoy expropiando no su propiedad, sino sus acciones, bajo la teoría de Fasolo, que es como una continuación de Suárez, es decir, el castigo por parte del soberano es una actividad de ese tipo, que nosotros podemos exigirla y si no lo hace podemos utilizar la fuerza para asegurarnos que lo haga, porque ese es el modo en que la cabeza de la comunidad descarga o satisface sus obligaciones respecto a la comunidad, que es el cuerpo. Así que, si bien Suárez tiene dificultades bastante grandes a la hora de explicarnos cómo el castigo puede ser justo, su teoría no elimina la posibilidad, por lo menos en lo que respecta a los castigos humanos, de encontrar un modo en que esos castigos pueden ser realmente justos, y no justos solo del modo metafórico. Respecto a los castigos divinos, no parece haber una solución y terminan siendo no justos de un modo completos. Entonces, eso es un poco lo que quería contarles, que no es más que llevarlos a través de un recorrido que hace Suárez. ¿Y qué vemos en este recorrido? Lo que dije anteriormente, que
Si bien las intenciones de Suárez son recuperar, rescatar, salvaguardar la justicia divina en lo que respecta no solo a los castigos, sino en general, su reacomodamiento del sistema, su abandono del sistema aristotélico y su redefinición de la justicia en términos de derechos le hace muy difícil encontrar un lugar para la justificación de castigo como un acto de justicia. O sea, gana por una parte, pero pierde por la otra. No logra realizar su cometido. Y la última reflexión es, creo que, y con esto empecé, pero creo que es algo que es fácil olvidarse, sin darse cuenta, o quizás sin ser muy consciente, de hecho Suárez reemplaza o cambia el sentido de la pregunta que tiene que ver con la justicia vindicativa, con la justicia de los castigos. Y en lugar de preguntarse qué es lo que hace que los castigos sean justos, termina preguntándose si acaso tengo yo una obligación, yo como rector, una obligación de justicia de castigar. Si sería injusto no castigar a un transgresor, que es una pregunta interesante, pero es completamente distinta a la pregunta que en general nos interesa. Y su redefinición de la justicia aristotélica en términos de derechos, subrepticiamente, sin proponérselo, termina cambiando el sentido de la pregunta original y termina respondiendo una pregunta que quizás no es la más importante de todas, pero es la... Pero sucede como decí, o sea que en realidad la respuesta que Suárez termina ofreciendo es una respuesta a una pregunta que cambió en el transcurso de su discusión. Bueno, no sé, esto es todo, me gustaría oír preguntas si hay alguna. Nos vamos a abrir para as perguntas. Se alguém tem já alguma colocação? Olá, buenos dias. Uma questão que te parece, por exemplo, se pensamos na distinção entre Platón y Aristóteles, el problema del castigo. En Platón sabemos bien que el castigo hace parte de la justicia en función del desplacer y placer. Si la injusticia es el placer desmesurado, la justicia para Platón sería imponer un castigo, un desplacer para equilibrar. Para Aristóteles esto no se pasa. No es algo interno, pero es... La justicia es algo externo. Es un problema de equilibrio, de igualdad, como dice este. Sí. Y cuando, bueno, entonces, dentro de este panorama, cuando Suárez hace este desplazamiento de la igualdad por los derechos, cambiando la teoría de Aristóteles, no le sucede de encontrar dónde pone el castigo. Usted había mostrado que no se encuentra dentro de este esquema, pero tampoco Aristóteles tenía cómo colocar. Entonces, te pongo un problema. ¿Será que no es la misma cuestión? Tal vez, se hace sentido eso, pero... No, creo que está muy bien, Josan, lo que tú dices. En realidad, el lugar del castigo en la justicia aristotélica, en la ética Nicómaco, es muy poco claro. Aristóteles dice muy poquito acerca de los castigos, y si bien parece asociarlos a la justicia conmutativa, él habla de como de una reciprocidad, una antipepontos, que en latín eso va traducido como contrapasum, que es algo parecido a la vindicta, pero más bien como la reacción privada ante un ataque, pero digamos que no están los recursos en Aristóteles tampoco para encontrar. Lo que yo me pregunto es, quizás Aristóteles dice poco acerca del castigo, pero su esquema no impide que asociemos el castigo a lo conmutativo. No hay nada, no hay un obstáculo, me parece que no hay un obstáculo a hacerlo. O sea, queda abierta la pregunta, pero mientras que en Suárez no es solo que la pregunta queda abierta, sino que él busca el lugar y su teorización de la justicia cierra las puertas a eso. En Platón,
Sí, no sabría cómo hacer la conexión entre Platón y Suárez sobre la justicia porque me parece bastante distante. En Santo Tomás hay toda una reflexión acerca de las penas como un elemento equilibrante de órdenes, que la pena viene a equilibrar un orden que salió de balance. Claro. Quizás ahí puede encontrarlo, pero no vemos en Suárez una reflexión acerca de lo que Santo Tomás tenía que decir hacer. Quizás si lea lo que Suárez escribió sobre la penitencia, que no lo he leído, pero no veo una reflexión que siga los pensamientos tomistas acerca del el castigo como restablecedor de un orden. No, eso yo no lo veo ahí, y tampoco vemos una reflexión acerca de cuál es el propósito del castigo, para qué castigamos. Él da por sentado de que sin castigo el bien común se va a ver resentido, que es imprescindible castigar, pero no se explica si es por un tema de deterrence, o de disuasión, o por qué. Claro, pedagógico, tal vez, en ese sentido, disuasivo de para el futuro. Bueno, hay que ver, ahí está el castigo medicinal, ¿no? Y eso ya entra en el área de la caridad, pero sí. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de la corrección fraterna, ni de la penitencia, estamos hablando del el aspecto del castigo como mal, y no el castigo como algo que parece malo, pero que en realidad es bueno para ti, que ese es el castigo platónico, ¿verdad? Muchas gracias. May I speak in English? Because, thank you. So it's really interesting, and as you say, it forms part of this ongoing debate about what kind of justice obtains, particularly between subjects and rulers. So it's interesting to me that Suárez. It's left to Fassolo to defend Suárez. Yes, you say he doesn't say much about it himself, about where to place human punishments. Yeah. So now I'm quite interested in why, and that might just be because the lectures break off. But he has a model in Luis de Molina that argues for relations of commutative justice between subjects and ruler. Between subjects and community, not just horizontally between subjects and subjects, in which case, you know, the ruler is under a duty to carry out the functions of rulership because of this pact to the community. So the implication of your argument is that Suárez himself doesn't want that. He doesn't want a Molinist model of contractual relations between ruler and community, yeah? But I'm interested in why that is. Because I think he has a possible solution in Molina, but he doesn't want it. Right. Thank you, Annabelle. I would say the following. I think that to your first question, why Suárez doesn't pursue the question of human punishment? I think that the obvious answer is that he's really more interested in divine punishment. So human punishment somehow in his main work on divine justice falls between the lines there, and he doesn't feel the pressure to give us a solution about that. But in the lecture of 1584, he's not discussing divine punishment. He's discussing only human punishment, and there he says a little bit more, but it was before he was confronted by the Vasquezian challenge. So I think he should have said more, but I think he thought he can get away without saying that much because his explicit and stated purpose was to tell us about God. Now, on the contractual, it's very interesting what you mentioned about the contractual model, and I believe that Suárez has a contractual model about the way that sovereignty comes about. But the contractual model that he has, for instance, in the work of the 6 days, it's not about punishment, it's about explaining how is a moral community constituted. And perhaps I need to go back to those texts, but I don't think that punishment is an important element in explaining that. So the original contract, the one that creates the political community,
does not in any, as far as I know, does not involve in any of its articles anything of the punishment. So punishment would be something additional, an addition. No, it wouldn't be constitutive of there being a community. You could create a political community and a sovereign, you couldn't, but I don't think punishment plays any role in that in Suarez. So so Suarez is not averse to saying that, sure, if I am the ruler and say, okay, let's make a deal and we will all agree that if anybody does anything wrong, I would punish, that would create an obligation of duty to punish. But Suarez is interested in the question of whether absent, he's not denying that, but he's saying absent that contract, would it be okay for me not to punish anybody? Would I be, yeah? So you can say, well, practically that's not an interesting question, because you can always make this contract and then you would have a duty of justice to punish. But again, this wouldn't be a duty to the punished person. It would be a duty to those who did not break the law. So is that in any way helpful, or it just makes things worse for Suarez or for me? No, I think it's very interesting, but it is central to the Jesuit theory of law that it must be coercive, not just directive. So whatever power the ruler has must include a power to coerce in some way by punishment. So that it's interesting that he is kind of hiving off the issue of punishment from the issue of the constitutive, the power that the constitutive aspect of political power, because it must be a power to coerce, otherwise it's not a political power. So that was what I was interested in, the relationship between this and Suarez's sort of more broader political theory. Yeah, I think that's great, but you can take the problem one step up, and suppose you have this lazy ruler that says, yes, laws involve punishment, but I'm just not into legislating. I don't feel like making any laws today. And then would that be unjust? Would that violate any right of the citizens and say, well, no, you have to make laws. You're being unjust by not legislating. It's a weird question, but you can take it that, and I don't know if anybody actually discussed that. Nesta dimensão não apenas punitiva, mas corretiva, pergunto, o conceito tomista de restituição, com atenção não apenas à punição de quem infringe a lei, mas à reparação da vítima, tem lugar nesta discussão do Suárez sobre a justiça? O está ausente. Yo creo que sí, pero está presente de un modo secundario, en que uno de los propósitos de la justicia vindicativa sería establecer la restitución de los bienes que te fueron injustamente tomados, pero no hay, Suárez no escribió un tratado de restitución como lo hizo Vázquez, por ejemplo. Suárez no tiene un comentario no tiene un comentario de Justitia Diure. O sea, Suárez llega al problema de justicia desde la teología y no desde comentar a Santo Tomás sobre la parte de Santo Tomás que se ocupa de la justicia. Y creo que eso como que afecta a todo, porque llega por una vía que no es la vía usual. Molina, Vázquez, todos los teólogos tenían comentarios de la segunda. Y Suárez no lo tiene. Entonces eso como que quizás puede quizás el significado de tu pregunta es que la respuesta que hay que dar es que es un poco injusto que juzguemos la visión de Suárez sobre la justicia desde un tratado teológico que se ocupa de la justicia divina. Si Suárez hubiera producido un comentario de Santo Tomás estudiando los temas de restitución de modo más detallado, por ejemplo, entonces eso sería una base mucho más justificada para poder decir qué piensa Suárez acerca de la justicia. Pero llegamos a la justicia de Suárez
mediante un vehículo que no es el vehículo ideal, mediante una cosa que tiene una conexión un poco más distante. Porque en Coimbra había esa tradición dos comentários às várias questões da segunda. Sim, sim, Banhas, todo mundo. Os longuíssimos comentários, sim, 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 à restituição que aparecem nos professores de Coimbra. E de facto em Soares eu nunca vi, não sei se era por minha ignorância, mas vejo que de facto... Não, Soares não o tem, Soares só tem uma classe que são 10 páginas que deu no Colégio Romano de Justiça e Teoria e até onde eu sei... No tiene otra cosa, y también cuando llega la guerra, él discute la guerra, que la guerra debería, toda la discusión de Soares sobre la guerra debería estar apoyada en el estudio de la justicia tomística en la segunda, y él no lo tiene. No sé si, sí, creo que tampoco lo escribió nunca. Muchas gracias, Daniel, por tu excelente exposición. Te quería preguntar, ¿podríamos decir que en Soares se pasa de un castigo individual para un castigo político, en el sentido de estar ordenado al bien común y dejar de prestar atención en lo individual? Es decir, como en el caso de Anselmo, por ejemplo, en el Cours de Beaumont, que es importante el castigo para el individuo y no solo en términos políticos, ¿no? Si hay alguna reflexión de Soares en el sentido de la importancia del castigo en el sentido personal y no solo en el sentido político. Es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta es, nuevamente habría que leer qué dice Soares acerca de la penitencia, porque ese es el castigo autoinfligido que tiene virtudes medicinales, pero en su discusión acerca de la justicia divina parece ser que el castigo, en realidad tendría que haberlo dicho al final de mi charla, el castigo pertenece a esa justicia escotística que es responder a una exigencia de las criaturas, en este caso una exigencia del bien común, tiene una función política, de mantener un cierto orden, pero el castigado no tiene un derecho a exigir que él sea castigado. O sea, según Soares parecería ser que si en cierta oportunidad el gobernador dice, bueno, en este caso es beneficioso para el bien común que yo no castigue, que no te castigue, tú estarías contento, no perderías nada, ¿no? Si tú eres el transgresor, y el soberano tendría la potestad de hacerlo. Y si alguien dice, ¿pero cómo? ¿Tienes una obligación de castigar? Yo digo, no, tengo una obligación de apoyar al bien común. En este caso, el bien común está favorecido por el no castigo que el castigo, y eso sería todo. En realidad, la conclusión, yo creo que tu pregunta está muy bien porque va al fondo del asunto. El castigo, según lo que yo... el modo en que yo leía a Soares, el castigo termina siendo simplemente una herramienta de orden político, y eso es algo que nos cuesta, ¿verdad? Pero parecería ser que no hay más que eso en el castigo. Sí, en ese sentido tiene una marca muy moderna, ¿no? Sí, de alguna manera injusta, en el sentido de que no el castigo autoinfligido, sino el castigo que el individuo necesita para rearticular su lugar, ¿eh? como no hay ser humano. No hay una visión restaurativa de que yo te castigo para que vuelvas a ser un miembro de la comunidad, para recuperar la humanidad en ti. Pero nuevamente el castigo sacramental, la penitencia, seguramente allí vamos a encontrar esos temas, pero el castigo en tanto mal, como algo malo, percibido como malo por el castigado, tendría esta función política que en realidad Soares dice, bueno, eso está constreñido, o sea, yo no puedo, eso no quiere decir que yo puedo castigar de modo desproporcional, pero la justicia tiene un papel negativo, en el sentido que la justicia me dice hasta dónde puedo llegar en la utilización de esta herramienta. No puedo, por alguien que robó una gallina, no puedo ponerlo preso 2 años.
Pero eso es el papel, un papel negativo. La justicia, su función sería refrenar los excesos al castigar, pero el castigo en sí mismo no sería un ejercicio de justicia, sería un ejercicio de sabiduría gubernamental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la interesante presentación, que para mí por lo menos fue sorpresiva en muchos aspectos. Un par de cosas. Lo primero es que tal vez un lugar en el que se pueden encontrar cosas muy interesantes sobre no tanto la justicia como virtud para aplicar un castigo, sino que como lo justo del castigo, puede estar en los comentarios de Suárez a la Tertia Pars. No estoy seguro si llegó a esta parte o no, pero en ese punto muchos teólogos tienen que extremar sus recursos para explicar cómo la muerte de Cristo como satisfacción vicaria es un castigo justo, ¿no? No sé si Suárez llegó hasta ese punto, pero realmente para hacer sentido de eso tienen que repensar todo el asunto desde la raíz y por lo menos así está en, me parece a mí, en Santo Tomás, por ejemplo. Entre otros autores. Y en Vázquez. O sea, el tema, ajá, de la satisfacción de Cristo, del sufrimiento de Cristo, ese es el centro en Vázquez de toda la cuestión. Ajá. Y creo que también hay que verlo en Suárez. Y también Suárez tiene un volumen sobre las censuras, que también hay que ver qué pasa. Ah, perfecto. Muy bien. Pero me parece que tu acotación lo que hace es señalar algo que es imprescindible y que sin eso creo que lo que vengo estudiando es como incompleto. Que hay que ir al tema de la satisfacción de Cristo. Perfecto. Y lo segundo que me gustaría abordar es que hay algunas cosas que estaban en la tradición y tal vez las mencionaste, pero puede que se me hayan ido, pero que me gustaría consultar porque creo que son elementos que estaban en autores anteriores como para solventar algunos de los problemas y, en fin, y no sé si están en Suárez o están descartados o qué. Y tiene que ver con, si no entendí mal, una de las dificultades que tenía Suárez para distribuir el castigo en estos tipos de justicia era que en el caso de los castigos divinos no funcionaba. ¿O me equivoco? Sí. Ya. Entonces, pasa lo siguiente, y es que, en el caso de la justicia conmutativa, lo esencial, lo mínimo es que hay alguien que tenga un derecho y otra persona un deber respecto de ese derecho. Entonces, al explicar especialmente, y esto viene de San Anselmo, por lo menos de San Anselmo, el tema de la justicia, del castigo divino en el caso de Cristo, de lo que se habla es de un derecho de Dios, incluso como, digámoslo así, como particular, y un deber del hombre. Entonces, el derecho de Dios sería a su honra, su honor, y se puede reformular, a que se cumpla el plan que él dispuso para la creación. O sea, es un derecho de él como particular, digamos. Y el deber del hombre es adaptarse a eso. O sea, Dios tiene derecho a su gloria, el hombre tiene el deber de darle gloria. Entonces, ahí habría una relación de justicia conmutativa. Y en la misma línea, y perdona que me largue un poco, la comparación que se hace también entre el gobernante y Dios me parece que tampoco es exacta, porque el gobernante, de alguna forma, tiene su poder, su autoridad respecto de los otros, dado por la comunidad. Se dice, hace las veces de la comunidad, del gerit vicem o vicem communitatis. Entonces ahí la relación también es distinta. La comunidad le puede exigir porque tú no eres un superior porque sí, porque estás a nuestro servicio. En el caso de Dios es distinto. Y entonces, claro, es verdad que, vamos a ver si logro aclararme, y creo que esto está en los autores anteriores y siento si estoy algo así como exponiendo mi propia teoría de la justicia o algo por el estilo, pero creo que está en estos autores. Y es que, claro, ¿qué busca Dios al crear? Busca dispensar bienes. Entonces, al restablecer el orden de la creación, vuelve a restablecer la adecuada dispensación de los bienes que le había previsto. Pero el castigo, en ese contexto, no sería justo porque se restablecen los bienes de los seres humanos, porque Dios no nos los debe. Sería justo porque se restablece su derecho a dispensar bienes. Y se restablece y se exige de esta forma el deber del hombre de
aceptar ese plan. No sé si me expliqué. Es decir, creo que hay elementos en la tradición, y si quieres me centro en este punto, del derecho divino como persona, entre comillas, particular, a que los hombres respeten el plan que él trazó, ¿no? O sea, un derecho particular, un deber de particulares respecto de ese derecho. No sé si eso está en Suárez, funciona, lo descarta, aparece. Primero, primero creo que tu diferenciación entre Dios y el soberano es correcta, es algo que hay que tomar en cuenta, y que tienes razón, y eso tiene un poco que ver con lo que dijo Anabel antes. Respecto a si Dios puede ser víctima de injusticia, esa era una discusión que existía entre Vázquez y Suárez, y Suárez dice que sí, que cuando tú ofendes el honor divino o la fama de Dios, tú le debes algo a Dios, aunque tú no estés afectando la utilidad de Dios. O sea, Dios no siente ninguna pérdida, no está en una situación inferior, pero Dios puede ser sujeto de injusticia, o objeto de injusticia. Y Vázquez dice que no, que Dios es inmune a lo que tú puedas hacerle, y por tanto nunca va a haber, nunca le vas a deber, vas a tener un deber de justicia de resarcir a Dios. Entonces eso es un tema, digamos, como a un nivel más básico, esa discusión existe. ¿Hasta qué punto Dios puede verse como una persona que cuyos derechos pueden ser transgredidos? Suárez dice que sí, Vázquez dice que no. Respecto a lo último que dijiste, yo no lo vi en Suárez, pero nuevamente eso es posible que sea una falta mía, pero la idea de que uno de los modos de violar los derechos de Dios es, digamos, desordenar su creación, no te puedo decir que suena coherente y suena plausible. Yo no tengo en la cabeza textos que acusen que Suárez lo que pasa es que eso. Claro, esa conexión, perdona que interrumpa, no es evidente, pero en estos autores un elemento importante es que el fin de la creación es la gloria de Dios, que también se conecta con la idea de honor. Entonces, más bien en ese lado voy a hacer la conexión. Cuando alguien dice, bueno, Dios tiene derecho a su gloria, es, si tú miras los contenidos en concreto, es casi equivalente a decir Dios tiene derecho a que se cumpla lo que él dispuso para el orden de la creación. Son como cuasi equivalentes desde esta perspectiva. Pero claro, la conexión no es evidente. Bueno, gracias. Tengo que realmente volver a esos textos y ver si la conexión que parece implícita es también explícita entre la gloria de Dios y la creación divina. Muy bien, muchas gracias. Obrigado. You have raised the question, if the ruler does not punish, is he still just? And I want to ask you if we can say the same, we can ask the same question. If God does not punish, is he still just? Because I raise this question because it's the famous question of the relationship between justice and mercy. And in Aquinas, God's justice is rooted in God's mercy. Everything God does, he does it for on the purpose of mercy, even acts of justice. So my question is very simple. Do you think that there is a sort of limit of justice and there mercy begins for Suarez, or everything made for justice is already made for mercy? It's a good question. I think that for Suarez, Scotus, in this respect, and the connection between mercy and justice is more important than Aquinas. He quotes the Ordinatio, in which Scotus discusses this much more than Aquinas. It seems to me that in Scotus, he wants to make this distinction between mercy and justice. And so not every act of benevolence by God has a root in mercy. There is a distinct ratio of justice. And Suarez is more or less in this line. But also your question, I think it's good, because it tells us that there is something that is neither mercy nor justice. There is a third possibility, because this is the secondary justice of Scotus, which for Aquinas is sort of a quasi-justice, a metaphoric justice. It's not mercy. It's justice in the sense that it respects proportion. So think about mercy. If there is a homeless person and I give him $1 million, right, suppose he just needs
much less than that. That's an act of mercy. It's not an act of justice, because what I give is not controlled by considerations of proportionality. Perhaps there is some other homeless person. And so if I was thinking in terms of justice, I had to think what are the needs of this homeless and that homeless, and so distribute proportionately. And if I do that for Suarez, that or for the way Suarez reads Cotus, that's already an act of, it's not an act of pure mercy, because it's an act that, although it's not an act that it's elicitively, it's not an act that is in which I act out of a desire of meeting this person's rights. So in that sense, it's not a just act. But it's a just act in the sense that I give to each according to his needs. So I keep some of the attributes of justice. I'm interested in proportion. So in that sense, that is neither mercy nor pure justice. It's something that in a way combines both things. And even in Rawls, you have that. John Rawls has a passage famous that says that mercy is at sea without justice. I mean, if you're a merciful person, but you don't have any notion of justice, you won't be able to exercise your mercifulness in a perfect way, in a very good way. You're going to give all the money to somebody who doesn't really need it, and so forth. So there is, I think, in Suarez, this... Okay, so this is the... So just to, I guess we're out of time, but just to complete the answer, I think that there's this third thing in Suarez, which is formal justice, but the impulse for giving, he doesn't say it's mercy also. So there's something that is neither, it's not a combination of justice and mercy, it's justice in a very superficial sense, and the illicit motive, the psychological ground for that, he doesn't really say it's mercy. It's not consider mercy something else. Something else that has to do with justice. Right? That's as far as I can go in answering your question right now. Obrigado. Muito obrigado, professor Daniel. Obrigado a todos pela presença e vamos seguir adiante depois com a programação.